Y fue en 1926 cuando ya fundamos la UEPOC, Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesino. Eso es UEPOC. La fundamos en las calles de la Cerrada de Cuba, número 8 de esa Ciudad de México. Ya con la UEPOC se fundaron muchas escuelas nocturnas y López Mateos fue encargado de la delegación del Estado de México. Ahí estuvo López Mateos, Enrique Ramírez y Ramírez, Salvador Toscano, Pepe Revueltas, que entonces eran muy chamacos, inclusive Octavio Paz, no me acuerdo de algunos, éramos bastantes. Y a López Mateos se le designó el Estado de México. Para eso, en 1921, sí, en 29, exactamente el 19 de septiembre, hicieron un mitin los vasconcelistas en el Jardín de San Fernando. Ahí había una muchacha que le llamábamos Febronia. Febronia, el nombre de ella era María de los Ángeles Farías y Valleza, pero se decía Febronia como se le decía también a Baltasar Drummond Febronio, que eran los tipos que sin ser estudiantes siempre andaban con los estudiantes cerca de ellos. Abarcaba toda la República, pero era independiente. Lo que sí era, sí tenía muchos de ellos, sobre todo los dirigentes, eran marxistas. Había uno entre ellos, un anarquista que era José Bosch Fonsere. Bosch lo expulsaron del país